¡Valar Morghulis, frikis! Esta semana continuaremos reseñando figuras de la Lightning Collection de Hasbro y viajaremos al pasado, concretamente a la primera generación Ranger, con esta figura de Jason Lee Scott, el Red Tyrannus Ranger interpretado por Austin St. John. Esta figura fue un poco complicada de conseguirla, pero afortunadamente ya la tenemos en la colección y vamos a sacarla del empaque, vamos a ver su nivel de posibilidad y los accesorios que contiene y obviamente si es que vale la pena añadirla a nuestra colección. Así que comencemos con el video de esta semana. And will command a fleet of fighting machines called Zords. I don't get it. Jason, bold and powerful. You shall command the Tyrannosaurus Dinosaur. Perfecto, pues ya tenemos ahora sí fuera del empaque la figura de Jason Lee Scott, el Red Mighty Morphin Ranger o el Red Tyranno Ranger, como ustedes le quieran llamar. Él es el Red Ranger por excelencia de todos los de mi generación, ya que crecimos con Mighty Morphin Power Rangers y siempre que jugábamos en el receso a ser los Power Rangers, siempre nos peleábamos por ser el Red o el Green Ranger. En mi caso, pues yo siempre quise ser el verde, pero todos mis demás compañeros querían ser el líder del grupo. Entonces, pues el Red Ranger siempre era la primera opción de todos. Y bueno, debo decir que esta figura en particular fue un poco complicado conseguirla, porque bueno, desde que se anunció que iban a sacar la versión suelta de este personaje en particular, bueno, se agotó prácticamente en la mayoría de las preventas. Las waves completas, que creo que fue la tercera o la cuarta wave de la Lightning Collection, se agotaron prácticamente de inmediato. Y pues aunado al hecho de que aquí en México las figuras de la Lightning Collection llegaron muy escasas, a tal grado de que actualmente la línea ya está descontinuada en las tiendas comerciales mexicanas, pues dificultó muchísimo el hecho de poder conseguir la figura. Ahora, la pudimos encontrar gracias a nuestros amigos de City Collectors, quienes en el restock de la Hasbro Pulse pudieron conseguir unas cuantas piezas y ahora sí la podemos tener en nuestra colección. Nosotros ya habíamos reseñado previamente una figura del Red Ranger, pero con el Dragon Shield. Ese duo pack fue exclusivo de la San Diego Comic Con del 2019, si mi memoria no me falla, e incluía al Red Ranger con el Dragon Shield y al CEO Gold Ranger, que ambos son interpretados por Austin St. John, Jason Lee Scott. Entonces, pues ese duo pack fue exclusivo. Aquí en México lo conseguimos en una Toy Fair, si mi memoria no me falla tampoco, ya que ya pasó un buen rato. Y hay algunas tiendas y algunas convenciones donde recuerdo que estuvieron lanzando algunas de estas figuras, pero esta en particular sí recuerdo que fue de una San Diego Comic Con y posteriormente una Toy Fair por ahí del 2019. Y bien, ya teniéndola aquí en nuestras manos, debo decir que la figura luce bastante bien. Estéticamente hablando, digo, los que crecimos con Mighty Morphin Power Rangers realmente nos remonta completamente a la nostalgia, porque pues ya de Mighty Morphin ya habíamos reseñado a la Pink, al Green, de hecho reseñamos dos Green Rangers, reseñamos al White Ranger y también reseñamos al Black Ranger con el Dragon Shield, y próximamente estamos por conseguir a la Yellow y al Black Ranger sin el Dragon Shield. El único que sí es ahorita imposible de conseguir es al Blue Ranger. Desconozco por qué está tan cotizado ese cabrón, pero de que lo vamos a conseguir para tener a todos los Mighty Morphin Power Rangers, lo vamos a tener. De entrada, estéticamente hablando, como les dije, me remonta completamente a la nostalgia, me recuerda completamente a las figuras que tenía yo de chico. Obviamente está más detallada esta pieza, pero podemos notar algunos elementos como el morpher del cinturón, que se ve perfectamente la moneda de poder del tiranosaurio. Y bueno, pues podemos ver el nivel de detalle que tiene en el esculpido el morpher del cinturón. Y pues lógicamente también podemos ver que los rombos que tiene, o los diamantes, como ustedes le quieran decir, que tiene en el pecho, pues se ven bastante estéticos. Estos están pintados, debo decir que estos sí están pintados con láser. En la parte de atrás también podemos ver eso, pero se ve bastante bien estéticamente hablando. A nivel de detalle, las botas también y los guantes se ven bastante geniales. El único pero que yo tendría es con el casco, ya que varios coleccionistas de la Lightning Collection se han manifestado con respecto al diseño del casco de este Red Ranger y también del Red Ranger exclusivo, ya que dicen que no se asemeja completamente al diseño original, y creo que no hace mucho sacaron una nueva versión con el rostro de Rocky DeSantos,
donde ya corrigieron este detalle del casco. Yo creo que conseguiría esa figura única y exclusivamente para conseguir este nuevo casco y tener la versión actualizada. Pero podemos ver que los detalles se ven bastante bien. No me quejo completamente para nada en cuanto a la pintura. Aquí podemos ver la pintura plateada que tiene en la boca. Y pues también los detalles de los ojos del tiranosaurio. Y pues el visor también se ve bastante bien. Sí, el único detalle pues es el diseño general del casco en particular. En cuanto a la movilidad de la pieza, bueno, podemos recordar que casi todas las figuras de la Lightning Collection tienen casi los mismos puntos de articulación, y aquí podemos ver que tiene este como crunch central aquí abajo del pecho, en la parte del vientre, y también aquí en la parte de la cintura tiene otro crunch adicional para que nosotros podamos flexionar la pieza de esta forma hacia adelante y hacia atrás. Y aunado a esto, pues también la podamos rotar de esta forma gracias al joint que tiene aquí en el vientre. Los brazos tienen un joint de mariposa, lo que ocasiona que nosotros podamos flexionar los brazos hacia atrás de este modo y hacia adelante. Entonces pues podremos tener un buen rango de movilidad, y pues también estos se pueden levantar y se pueden bajar, y también los podemos mover hacia adelante y hacia atrás respectivamente. Aquí también en los brazos podemos notar que en esta parte de acá tiene este pequeño crunch o joint para poder nosotros rotar el brazo de esta forma para poderlo posar en diferentes movimientos de ataque. Y también aquí podemos notar que tiene los joints para los codos y poder nosotros flexionar los brazos de nuestra figura de esta forma. Entonces pues de ese modo nosotros podemos ver que flexiona los codos sin ningún tipo de problema. Ahí y aquí. Entonces pues ahí tenemos más puntos de articulación. En cuanto a las piernas, pues de nueva cuenta podemos ver que aquí la entrepierna va a ocasionar que no se mueva la pierna hacia atrás, pero hacia adelante no va a haber ningún tipo de problema. Entonces podemos flexionar las piernas sin problema alguno. Y de ahí pues también nosotros podemos flexionar las rodillas de esta forma. Aquí así y aquí así. Entonces no hay ningún problema. Y también tiene este crunch para nosotros poder rotar aquí de esta forma la pierna de nuestra figura. Y pues la bota también tiene una unión separada, la cual nos permite rotarla de esta forma sin ningún tipo de problema. Y pues en la parte del pie también nosotros lo podemos flexionar hacia adelante y hacia atrás sin problema. Y también pues podemos rotar el pie de esta forma para poder posar nuestro Ranger en diferentes posiciones de batalla. Debo decir que este Ranger en particular me gustó, sí se ve estético, es muy nostálgico. Y pues creo que todo fanático de los Power Rangers, principalmente los de mi generación que crecimos con Mighty Morphin, este Ranger deben de tenerlo en su colección sí o sí. Este Ranger deben de tenerlo en su colección sí o sí, ya que como les digo, el Red Ranger por excelencia es este. Y bueno, esta figura incluye sus respectivos accesorios. Incluye su blaster que tenemos aquí, nada más que solamente lo incluye en el modo pistola, y se lo podemos colocar aquí en la funda que tiene en el cinturón de esta forma. Y listo, ahí está ya el blaster. Incluye también un cambio de manos, que son estos con los puños cerrados. Entonces pues ahorita se los vamos a cambiar para que vean, ya saben, no es tan complicado. Y pues incluye también el rostro civil de Jason, interpretado por Austin St. John. Aquí lo podemos ver. También le vamos a cambiar su casco. Incluye también este efecto de ataque. Me hubiera gustado que hubiera sido en rojo, pero bueno, está aquí en este efecto azul. Y obviamente la espada de poder, que esta me gustó porque está bastante detallada. Aquí podemos ver de nueva cuenta la moneda del tiranosaurio, los detallitos en dorado, la espada se ve bastante detallada, el mango de la espada también se ve bastante genial. Y un detalle interesante es que si nosotros coleccionamos a los 5 Rangers originales, sin contar al Green Ranger obviamente, pues vamos a poder armar el cañón especial que se formaba
al unir todas las armas básicas de los Power Rangers. Y bueno, en este caso colocarle la espada no debe de ser tan complicado, nada más hay que tener mucho cuidado aquí en la parte de la mano para poderle colocar la espada. Entonces nosotros vamos a tratar de colocársela desde abajo, aquí así. Vamos a tratar de tener mucho cuidado. Ahí así. Listo. Ahí entró. Y así de esa forma nosotros le colocamos la espada en su mano derecha. Y pues ya de esa forma nuestro Ranger va a estar armado. Y pues la mano nosotros se la cambiamos, ya saben, agarrándola con mucho cuidado, ejerciendo un poco de presión. Listo para zafar su mano y colocarle. Ahí está, con mucho cuidado, porque si está costando trabajito. Ahí está. Listo, ahora ya tiene el puño cerrado nuestro Ranger. Y pues podemos notar que nosotros podemos flexionar hacia los lados ya la mano de nuestro Ranger. Debo decir que sí tiene un poquito de detalle para poderle cambiar las, pues ahora sí que las articulaciones de las manos, ya que sí está como un poquito cerrado el punto de anclaje. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que estas figuras tienen este joint o punto de unión muy delgadito, y nosotros lo podemos doblar o lo podemos romper a la menor provocación de fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado. El casco del Ranger, pues nosotros se lo podemos cambiar de entrada. Ya saben que se mueve sin problemas hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces pues nada más es cosa de, con mucho cuidado igual, zafarlo, escuchar el pop, agarrar la cabeza civil del personaje, colocársela hasta escuchar el pop, para que tenga ahora sí el rostro civil colocado. Ahí está, no se escuchó el pop, pero pues ahí tenemos a nuestro Red Ranger con la cabeza colocada de Jason. Y pues el efecto de poder nosotros se lo podemos colocar en la espada de esta forma. Está con mucho cuidado también. Listo. Y de esa forma pues nuestro Red Ranger está lanzando un ataque. Sinceramente, esta figura a mí sí me gustó. Debo decir que fue una odisea conseguirla. Ya la tenemos en nuestra colección. No me quiero retirar todavía de la colección de Power Rangers, pero pues ya actualmente es muy complicado conseguir todos los Rangers que están saliendo actualmente. Yo creo que ya me voy a dedicar a conseguir a los Mighty Morphin Power Rangers y unos poquitos más de los Rangers de las generaciones posteriores, entre ellos Time Force, Lightspeed Rescue, y tratar de juntar a todos los de la Galaxia Perdida, que creo que son los únicos Rangers que ya trataría de juntar los equipos completos. Y si en algún momento sacan a los Power Rangers Turbo, pues también conseguiría los Turbo, ya que fueron prácticamente las generaciones con las que yo crecí. Y pues obviamente Mighty Morphin Power Rangers fue la primera generación con la que yo conocí a estos personajes originarios de Japón. Y debo decir que con esto mi colección de Mighty Morphin va creciendo poco a poco más. Y pues espero que si ustedes pueden conseguir esta figura, no lo hagan a precios exorbitantes. He llegado a ver esta figura hasta en 3 mil pesos. Créanme, no vale la pena pagar tanto. Esta figura por mucho, unos 599 pesos y exagerados 700, pero hasta ahí. Más de eso, ninguna figura de la Lightning Collection lo vale. Definitivamente esta figura merece toda la pena tenerla en nuestra colección, ya que como lo mencioné, él es el Red Ranger por excelencia de los de mi generación, y esta figura es un verdadero golpe a la nostalgia. Afortunadamente la pudimos adquirir gracias a nuestros amigos de City Collectors, ya que con ellos he adquirido bastantes de mis figuras de la línea Lightning Collection, porque como ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, esta colección en particular ya se descontinuó aquí en México y ya no la podemos encontrar en diferentes tiendas comerciales, pero gracias a City Collectors y otras tiendas más,
Estas figuras aún las podemos conseguir en nuestra región. Si a ti te gustó el video de esta semana, recuerda darle like, comentarlo y compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en YouTube como Sector y en todas nuestras demás plataformas como Sector MX. Recuerda que la E es un 3 y a mí me encuentras tanto en Instagram como en TikTok como Rafriki. Recuerda que en mi Instagram subo las fotografías más detalladas de todo lo que reseñamos en los martes de unboxing y en mi TikTok voy subiendo todo lo que me va llegando y que próximamente verán reseñado aquí en el canal. Recuerda que toda la semana hay contenido en todas nuestras plataformas. Los días viernes sigo en Twitch jugando diferentes videojuegos y los días domingos estamos con el video podcast hablando de diferentes temas. Ahorita, como ya lo hemos expresado en múltiples ocasiones también, estamos parados con la mayoría del contenido en nuestras plataformas, pero próximamente regresaremos con contenido nuevo para todos ustedes. Y no me quiero ir sin antes exclamar el famoso grito de guerra de la primera generación de los Power Rangers, que es... ¡Morphosis, amigos! ¡Tiranosaurio! ¡Ah!